¡Bam! ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez. Siento que estoy en una posición muy incómoda y se me ve toda la papada. Hay una disculpa por este modo tan rudimentario de grabar el día de hoy, pero es domingo, es como no voy a hacer tanta producción por hoy. Espero que estén increíblemente bien. El día de hoy estoy aquí para compartir otra vez con ustedes un poco de mi semana. Y esta semana, de hecho, involucra esta máscara tan fenomenal y bellísima. Pero ya llegaré a eso. Está bien creepy, pero me encanta. Okay. Y bueno, sin más preámbulo, comenzaré con el día lunes. Ay, güey, me desenfoqué todo. Lunes, día inhábil, por lo tanto estuve durmiendo hasta tarde. Porque el día anterior me quedé organizando algunas cositas y se me hizo noche. Y tenía que comenzar el día con un tecito, claro que sí, de manzanilla. Planeé mi día, recogí mi cuarto porque estaba hecho un cagadero, lavé mis cobijas, fui a correr, tendí mis cobijas, me corté al fin esos bigotes de pez gato que traía y me duché porque es importante la higiene. Desayuné sabroso, hice tareas y en la tarde di una clase de español. Martes, este día fue increíble, de verdad, fue de los mejores. Hice tarea, tomé clases manejando, no deberían hacer esto, nadie debería hacerlo, pero bueno, yo lo hice. E hice unas tareas en el Starbucks. En la noche tuve una de las mejores sesiones de fotos que he tenido en la historia, en la vida. Fue una sesión muy chingona con Ale Peñalosa. Próximamente, déjenme terminar de editarlas porque tomé 1500, un chingo de fotos. Les dejo su Instagram aquí. Y abajo en la descripción del video, claro que sí. Miércoles, mi día empieza también a veces con un buen rato de estar en el teléfono, porque si no, no carburo. Y a partir del miércoles, créanme que mi cerebro cada vez carbura menos. Tomé clases en línea, me cambié y recogí el desvergue de la sesión de fotos del día anterior. Fui a dejar la luz negra que había rentado el día anterior y después trabajé viendo Psycho para tener un poco de inspiración. En la noche tuve una junta con mi amiga y directora de arte, Jania Torres. Oye, di hola al blog. Y en la noche me quedé haciendo tarea y cotorreando con mi compita Eliud. Jueves, más clases en línea. Después hice más tareas. Y en la noche fui a un café a pedir permiso para que me dejaran usar las instalaciones el domingo. De regreso a la ciudad se veía increíble y entre todas las emociones que traía quise grabar un poquito de cómo me sentía. Venía manejando y escuchando música y no sé, como que me puse bien pinche sentimental porque es de que, o sea, me cayó el 20 muy cabrón, de que sí, esta semana está siendo pesadísima hasta su pinche madre, tengo un madral de trabajo, neta, pero estoy muy contento, ¿saben? Porque, no sé, estoy a punto de grabar una película. Una película corta, sí, pero una película que yo envisioné en mi cabeza, que yo he estado planeando, que he estado chingándome y partiéndome la madre y el domingo ya pasa. Oye, es pinche, no sé ni qué día es, jueves a la verga. Y ya el domingo es el día de grabación. Estos son los momentos por los que vale la pena todo, ¿sabes? Como que me cayó el 20 hace 2 años. Estaba trabajando en una oficina y simplemente no es mi chamba, no es mi tipo de ambiente. Pues yo no estaba feliz ahí. Ahorita es como, tengo 1000 veces más trabajo que en la oficina, pero es chamba que estoy amando cada instante. Es chamba que al final del día es algo que me encanta. Y no sé, me siento muy feliz por eso. Pinche madre, quiero llorar de felicidad. Está cabrón. Está cagado este pedo. Y en la noche, después de todas esas emociones, me quedé viendo un rato Gambito de Dama, porque es muy buena serie, ya la acabé, uff, increíble. Viernes, de más clasecitas en línea, hice un pequeño road trip a Tlajomulco, porque le fui a dejar las máscaras de cerdo a mi directora de arte, porque ella me ayudó a pintarlas y a decorarlas. Y después, en la nochecita, trabajé en un cafecito que estaba en la carretera. Después fui a cuidado con el perro, pero había un chingo de gente, así que dije, mejor voy mañana. Y en la nochecita vi Citizen Kane, porque es un clásico y tenía que haberlo visto ya, pero bueno, ya lo vi, ahora sí, ya. Sábado, corrí en la mañanita un rato, desayuné chido y ahora sí fui a cuidado con el perro con menos gente. Trabajé un rato más en el Starbucks y después trabajé en mi casa. Domingo, aquí se pone bien interesante el día. Di una clase de inglés, recogí mi cuarto y mis amiguitos vinieron a hacer mi crew para ayudarme a grabar. Los presento: Jania, directora de arte; Naye, asistente de fotografía; Caro y Eliud, los actores que dieron vida a los personajes de la película. Esto se llama José Porco y esto se llama
Marco Porco. Ese se llama San Porco. San Porco. Y después llegó Fish, mi director de fotografía. Estuvimos cotorreando un rato, haciendo pruebas de máscara, pruebas de cámara, y después empezamos a grabar. Le pedí a mi compita Eliud que grabara el detrás de cámaras de una escena en la que yo iba manejando y tuve que corretear a Caro. Bueno, Eliud grabó el detrás de cámaras y grabó también un poco más. Y aquí es donde uno se pregunta si realmente es o no es. Ya casi queda. Estamos como a tres planos de acabar, pero todo va a salir bien. Próximamente estaremos presenciando algo maravilloso. Algo que nunca antes habían visto. Espérenlo. Y una vez más tenemos la cumbia. Estamos derrotadas. No. Es que aquí da más sueñito porque como que estás esperando y es el destino. La última toma, ¿cuál fue? 69. Ay, el número prohibido. Lo más chido también para mí es como que puedo hacer esto con mis compitas. Creo que eso para mí fue lo que más me llegó desde que dije, a huevo, micro, aquí mis compitas. Y pues muchas gracias a todos. Bravo. Pues así son las cosas, Tony. Hemos terminado tu cine minuto por fin. En 69 tomas, perfecto. Pues ya. Pues ya. Hasta luego, amigos. Bye. Hasta la próxima. Bye. No, como si no tuviera que guardar todo. Tony, despídete. Good vibes. Y por cierto, por si se preguntaban, pues bueno, esta máscara sí la compré así en Amazon, pero las máscaras que hizo Hania fueron estas. Esta de aquí, que uff, de verdad. A ella no le gustó tanto, pero yo digo que estuvo bastante creepy. La verdad es que quedó muy chida. Y esta otra de acá, que voy a colgar y voy a marcar. Sí, sí quedó un poquito más creepy todavía, pero uff, vean esto. No, hombre. Esta película corta que grabamos va a estar lista por ahí de diciembre, alrededor del 14 de diciembre. Estoy esperando que se estrene. Yo les avisaré cuando queda. Síganme en mi Instagram para más actualizaciones acerca de esta peli corta que se llamará Porco. Estoy muy emocionado por mostrárselas. Les dejaré un pequeño adelanto. Espérenla muy pronto y pues bueno, muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias por apoyarme en todo esto. Cuando salga la peli corta, espero que la watchen. Espero que estén tan emocionados por verla como yo estoy por mostrárselas. Y bueno, nos vemos en el próximo video, banda. Hasta la próxima. Adiós.